veamos, veamos, veamos. Amigos ilustres. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 la segunda opción que me dijiste. Ok, perfecto. Veamos, veamos. 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5. Amigos ilustres, para que se vea acá, este ingeniero, aquí la gente que va pasando y todo eso. Haga lo que quiera, usted ahí se organiza. A ver, dígame, dígame. Perfecto, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Amigos ilustres, los saluda Cristian Rodríguez, esperando que tengas una maravillosa vida, linda, preciosa y hermosa, y que esta vida esté llena de salud, dinero y amor. Para hacer efectivo esto, hay que compartir luz, hay que compartir amor, haz cosas buenas y cosas buenas tendrás en la vida. De esta manera estamos comenzando el rugido grupero de Radio Lobo 96.7, es la que manda. Estamos transmitiendo desde la hermana república de Plaza Cristal. Hoy estamos en Plaza Cristal, familia, y bueno, de esta manera estamos comenzando desde la cabina de controles allá en Morelos número 47, nos acompaña Ceci Rodríguez, como en cada tardecita, pues apoyándonos con la logística de audio, y nosotros aquí estamos echándole ganas, claro que sí, bueno, estamos con mucho gusto y con mucho susto también. Déjame aquí organizarme. Así nos llevamos. Bueno, te platico que nos acompaña nada más y nada menos que nuestros amigos de Chevrolet Find New Roads. Oye, déjame platicarte que aquí en Plaza Cristal tienen abierta la puerta. Desconozco cuál es la, ¿cómo se llama? La razón por la cual tienen abiertas las puertas. No sé, ha de ser alguna cuestión de... Bueno, luego vamos a platicar con nuestros amigos. El asunto es que, pues imagínate, entra el aeronazo, ya nos está tomando aquí la lona de Radio Lobo. Bueno, pero es lo padre de estar, ¿qué pasó, ingeniero? ¿Todo bien? Perfecto. Saludamos a nuestro buen amigo Ernesto Omar Santiago, que nos apoya en la logística de transmisión móvil, la cabina feroz. Y bueno, te estaba comentando, familia, que estamos transmitiendo desde la hermana república de Plaza Cristal, Tuxpan. Te invito para que vengas a cotorrear con nosotros. Aquí estamos, obviamente, ya sabes dónde está Plaza Cristal, en Demetrio Ruiz Malerba, frente a la colonia Jardines de Tuxpan. Aquí tenemos el centro comercial Chedraui, porque en Chedraui cuesta menos. Y también tenemos el centro comercial que en todo lugar y en todo momento es parte de mi vida. Bueno, también pues la tienda comercial de Coppel, todos los negocios que pertenecen a este complejo comercial Plaza Cristal. Y bueno, voy a leerte los primeros saluditos, familia. Estamos recibiendo el saludo de Marita Portilla. Dice, ¿qué? Un fuerte saludo y que tengas excelente fin de semana. Con tu saludo ya estamos teniendo un excelente fin de semana. También Tomasita desde la hermana república de Reynosa, Tamaulipas. Allá le mandamos el saludo. Ángel Daniel Hernández Juárez desde Laguna del Ensueño. Oye, Ángel, un día invítanos para allá, desde allá transmitimos, ¿no? Ahí en una piragua, un esquife, la canoa, a ver si no se nos hace tarde la canoa. Dice Ángel Anastasio, buenas tardes, amigos, saludos desde la comunidad de Otatal, Tuxpan, saludos a la familia Anastasio Mendoza, qué chido que estamos en Plaza Cristal, jalte para acá. Yo anuncié desde ayer que íbamos a estar aquí, entonces si alguien quiere pasar a saludarnos de viva voz, aquí están los asientos, están aquí tenemos en el estudio móvil de la cabina feroz. También tenemos acá Lía Bersabedes de Campo Real, dice, hola amigo Cristian, excelente fin de semana, ya tenemos un excelente fin de semana. Bien, familia, pues te vamos a estar platicando acerca de todos los negocios que están aquí en este complejo comercial de Plaza Cristal, saludándote tu amigo, el amigo de la rumba, tu amigo de siempre, Cristian Rodríguez, Super Show del Sabor. En la mañana estuvimos allí en un importante foro con respecto del mes de marzo, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Estuvimos con nuestros amigos del Instituto Municipal de la Mujer, también la Organización de Equidad de Género de aquí de Tuxpan, Veracruz. Saludamos a Angie Leos Valente,
También a la diputada Nilú desde el gobierno del estado, la regidora Marianela Monroy, las damas voluntarias vicentinas, las damas de Santa Luisa de Marilac y de San Vicente de Paul, ahí grandes personalidades tuvimos la oportunidad de saludar en la mañanita, y pues ahí estuvimos con el gusto de siempre, Super Show del Sabor, presente en los mejores eventos. Familia, pues nos vamos a música, nos vamos un bloque, no, discúlpame, tenemos una pausa comercial, regresamos con música, y posteriormente nos vamos a la reflexión del día. Esto es tu dosis diaria de diversión. ¡Vámonos! ¿Qué pasó, mi querido Susu? Vente a cotorrear. ¿Qué cuentas? ¿Qué huele? Aquí, saludando a las tres. Toma asiento. Bueno, ok. Ya está. Bueno, familia, aquí saludando a un gran amigo nuestro. Aldo Mancinas, si ustedes lo han visto en... ¿No, no lo conocías? Aldo Mancinas, busca ahí en Facebook. Ok. Saludos para Daniela Cobos. Ahí está. No, busque ahí. Él es influencer. Ahí está, mira. Aldo Mancinas. Muy bien, muy bien. Licenciada de cabina de controles. ¿Me pueden quitar el...? Es que oigo doble, no sé si es porque está en queue la llamada telefónica, pero la lab a fuerza la tienes que escuchar desde la consola de queue. Ya. Entonces, mejor cuelga y me marcas antes de que termine la canción, porque si no yo aquí me escucho doble. Sí, porque para revisar tu queue, o solo que ándale, y cuando... Familia, estamos acá haciendo ajustes. Ahí me escucho. Ahí, a 1, 2, 3, ahí no escucho, ahí ya no me escucho doble. No estás transmitiendo por Radio Lobo. Ya. No, ahí no me estoy escuchando, ahí está, perfecto. No, ahora sí me escucho. ¿Sabes qué? Tengo una idea. Mira, mete la llamada a la consola, pero quítale el queue. No sé si... porque cuando ya vaya a entrar al aire, tú me pones en queue, pero yo me quito los audífonos. Sí, sale. Entonces, me quedo con los audífonos para recibir tus indicaciones. Ok, ya está. Muy bien, familia, aquí estamos ajustando detalles con la transmisión. Pues vamos a comenzar, familia, compartiendo. Hay que compartir la transmisión. Yo voy a hacer lo mismo porque, para poder transmitir a través de las páginas, déjame platicarte que transmitimos a través de la página de Radio Lobo 96.7. Es la que manda. Ven nada más el aironazo que está pasando aquí. Me siento como si estuviera en la playa. Es que, en serio, corre un aire bien sabroso aquí. Yo creo que porque la colonia Jardines está como en un cerrito. Y entonces el cerrito como que ataja el aire choca por allí, pasa como por su casa, cate de mi corazón, el que no me lo adivine, y ya viene a dar aquí al atrio de Plaza Cristal. Bueno, aguántame tantitito, estoy compartiendo, a ver, permíteme 10 segundos con duración de 20, 10, 9, 8... 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4. Ya voy, familia, ya voy. 3, 2. Mientras, escríbeme tus saludos para irlos leyendo. A ver, ya estoy recibiendo aquí. Calimán Cali desde Iztapalapa. ¿Qué pasó, mi querido tío? Un saludo para mi tío que me estaba viendo desde Iztapalapa para el mundo. Allá que van a venir Los Ángeles Azules, tío. Jálate para acá, para Tuxpan, ahora para el carnaval del 4 al 8 de mayo. Ahí te quedas en la casa, tío. Ahí con toda la familia, ya sabes. Todos son bienvenidos. A ver, estoy, familia, aquí, preparando el show. Bueno, a ver, nada más permíteme tantito.
Sí, es lo que le estoy diciendo aquí al público, que ya se nos venció aquí con el aironazo, el nortazal, el aironazo que tenemos acá. Permíteme tantito, familia, estoy compartiendo la transmisión. Apóyanos, comparte la transmisión en tu Facebook, en tu biografía, tu perfil, para que pues nuestro programa llegue a todos los lugares del universo universal y del mundo mundial. Eso, muy bien. A ver, nada más me faltan dos portales. Aguanchilopochtli. Empiezo el control regresivo. 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0, 0. Perfecto. A ver, ¿ahora qué me falta? Poner el play aquí. Perfecto. Mira, cada vez que venimos a Plaza Cristal, hay unos juegos aquí que son como un carrito. Es como un carrito que tiene figura de Mickey Mouse y se suben los niños. Cuando le echan la moneda a los papás, el carro se empieza a mover. ¿Cómo se empieza a mover, Cristian? Bueno, los niños hacen una cara de satisfacción, pero yo... ¿Cómo le hace el carrito, Cris? Ok, y luego hay un trenecito. Entonces, cuando le echan la moneda, empieza a moverse el carrito y empieza a sonar una canción que ya nos tiene hasta la puerta de Plaza Cristo. Está buena la canción. Ya, así lo dejamos. A ver, aguántame tantito. Estoy transmitiendo. Adelante, adelante, dígame. Perfecto. Comienzo. 5, 4, 3, 2, 1... Damas y caballeros, pues llegamos al momento de la reflexión del día y bueno, es un momento preciso y justo para activar el modo feroz. Recuerda que para activar el modo feroz te recomendamos que te pongas dinámico, enérgico, activo y optimista. Y bueno, de esta manera, pues tú ya activas tu modo feroz. ¿Cómo te puedo decir? De lo que se trata es de que el día todavía no termina. Muchas veces administramos nuestro día de tal manera que decimos, bueno, pues al despertar, el desayuno, fíjate cómo nos programamos, el desayuno es el alimento más importante del día. Entonces, pues a veces por las prisas, híjole, ya no me dio tiempo de comer, ahí una rebanada de panecito, o una tacita de café y vámonos a chambear. Y ya llegas a la chamba, empiezas a hacer todas tus cosas y a la hora de comida, pues es que la chamba, ya comes ahí lo que quieras, ya lo que te manda, ¿cómo se llama? Ana Berta, ¿cómo? ¿Sí va? Ah, si es que llega, ok. Pues luego te lo mandan a bonos, ¿verdad? Primero manda el guisado, luego a los 5 minutos manda la ensalada y a lo último manda, ¿cómo se llama? Las tortillas, ¿no? Bueno, el caso es, familia, que después de la comida, si llega así como que, el momento de relajación, porque todos los recursos de tu cuerpo se concentran en hacer digestión. Imagínate el fabuloso sistema que tenemos en el aparato digestivo, que pues allí se empieza a sacar las proteínas, los minerales, las vitaminas, pues todos los nutrientes, y los empiezan a repartir por todo. Esto se va para el cerebro, esto se va para la sangre, esto se va para no sé, para la energía, etcétera. Y esto, pues, para las reservas, ¿no? Por si acaso. Ay, creo que yo tengo mucha reserva. Bueno, el caso, familia, es que mientras está ese proceso digestivo, como decimos acá los mexicanos, nos empieza a caer el mal del puerco. Lo que pasa es que, con permisa, denme 5 minutos ahorita, y esos 5 minutos se vuelven 50 minutos, ¿no? Bueno, el caso, familia, es que cuando ya pasa el proceso digestivo, pues es que ya es la tarde, ¿no? Ya se va a acabar el día. Como cuando es jueves con sabor a viernes. Son las 4 de la tarde con sabor a las 6 de la tarde, cuando ya vas a salir de trabajar. Y no, familia, la intención es de que a cada momento, a cada rato, a cada instante, te pongas en modo feroz, dinámico, enérgico, activo y optimista. Obviamente, pues hay momentos en donde debes tener cierta concentración. Si estás haciendo algo, algún trabajo intelectual en tu chamba, o
en alguna ocupación que tengas, pero la idea es de que pues ya pasó el momento de preocupación, el momento de concentración, ahora sí, regresemos a que te pongas dinámico, enérgico, activo y optimista. De esta manera vives tu día al 100%. Ah, ¿qué digo al 100%? Al 1000%, al 1,000,000%. Y bueno, al rato que llegues a la casa, mira, a descansar literalmente, nada de que estar viendo TikTok allí en dice Ernesto que el depende. Ya Ernesto está diciendo que si no llegas a preparar de cenar, sí, no sé qué tipo de cena se refiere, pero el caso, familia, es de que te pongas en modo feroz, dinámico, enérgico, activo y optimista. ¡Au! Bueno, familia, vamos a mandar saluditos a Tomasa Maya Garcés, que le manda saludos a la familia Cruz. A ver, Tommy, es que hay muchos cruces aquí en Tuxpan. ¿Cruz qué? Bueno, que dice, viven allá en Tuxpan, Veracruz. Ok, puede ser Cruz Maya o Cruz Garcés, tal vez. Bueno, mi tío Calimán Cali desde Iztapalapa para el mundo. Le mandamos el saludito. Allá nos está mandando buenas vibras desde Iztapalapa, Iztapalapa, México. También tengo a Ángel Anastasio, estoy trabajando haciendo palmas para vender el sábado y el domingo en la catedral. ¡Eso! ¡Muy bien! Ahí está mi querido Ángel Anastasio. También tengo saluditos de parte de Chemo Junior desde Monterrey, Nuevo León. Dice, saluditos a todos, en especial a mi abuelita Agripina, mi tía Delia y mi hermana Rosario de Álamo. La canción de la Tototóxica de Nelson Cancela, compay. Oye, que por cierto va a estar Nelson en la Feria de la Naranja de Álamo. Ahí está el saludo para Nelson Cancela, rey del baile. Cruz Cobos, perfecto, Tomasa, ya me dijo la familia Cruz Cobos de Tuxpan, Veracruz. Bien, damas y caballeros, pues después del siguiente bloque musical regresamos con el Duelo Feroz, nada más porque estamos en víspera de carnaval, porque estamos en víspera de vacaciones, te vamos a poner duelos al cero en esta tarde, ¿sale? Pues de una vez, familia, de parte de nuestros amigos de Sole Beauty, aquí en Plaza Cristal, también Mere Zapatería, Grupo 10, el servicio Non Plus Ultra en fotocopiado, plotter, planos y todo el asunto, también la fábrica que venden unos, a mí se me antojó un frapecito, ¿no? Un frapecito, vamos por un frapecito aquí a la fábrica y pues regresamos para acá. También Elite Lockers, donde encontrarás zapatos, tenis, ropa deportiva, todo lo que tenga que ver con el deporte, accesorios también, lo encuentras en Elite Lockers. Bueno, en unos instantes te sigo platicando acerca de los negocios que tenemos aquí en Plaza Cristal. Vámonos a cabina, bloque musical y regresamos. Bueno, familia, pues amigos ilustres, seguimos aquí desde este programa especial desde Plaza Cristal. Oye, te voy a preguntar, ¿qué dice? Licenciado, qué gusto verlo en Plaza Cristal. Plaza Cristal, ¿ok? ¿Sí? No se diga más. Cuando sea millonario, voy a hacer una plaza que se llame Plaza Cristal. Sí, me parece bien, sí. Dice, en la capital mundial del pez vela le hace falta un rugido feroz. Pues pon a todo volumen ahí el radio y ya, conejo, llegamos a la capital mundial del pez vela. Por acá llegamos a la capital mundial del marisco, que es Tamiagua. Allá andamos, echándole ganas. Bueno, damas y caballeros, pues de una vez, si ya compartiste el video, te invitamos para que comparte la transmisión en tu Facebook, tu biografía, tu perfil, tu ¿qué otra? Es tu muro, ajá. Ahí te invitamos a compartir nuestro video. Familia, pues es viernes, vienen las vacaciones y te voy a dar un tip bastante importante. Fíjate, vienen las vacaciones y de repente, ¿qué pasó, maestrazo? Saluditos aquí a nuestros buenos amigos que están dando cita aquí en Plaza Cristal, con mucho gusto, con mucho agrado. Mira, un tip facilísimísimo es que si de repente te llega visita a tu casa porque es vacaciones, porque sí, porque no. Y de repente tú quisieras probar algo muy tuxpeño, porque tal vez es familia que vivía aquí en Tuxpan, nacieron en Tuxpan, pero se fueron a otro lugar, no sé, a Estado de México, Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Querétaro, en fin, y de repente llegan a Tuxpan. Te invito para que los traigas aquí a la zona de comida de Plaza Cristal. Yo entiendo, fíjate bien, yo entiendo que de repente, pues, oye, pues venimos de una ciudad súper comercial y venirnos a meter a otro centro comercial, como que, ¿de qué se trata? Bueno, de lo que se trata es de que tenemos acá negocios, por ejemplo, está Taquería Laredo Express. En Taquería Laredo Express puedes encontrar el corte sirlón, puedes encontrar desde carne asada, lo puedes comprar desde cuartito, medio kilo o un kilo.
Y con eso, mira, no, te acompañas con un complemento de chistorra combinada con chorizo argentino. ¡Ulala! Y luego te pides una papita asada y con eso comen todos tus invitados. En serio, está baratísimísimo. Te ponen tortillitas hechas a mano. Te pueden poner también lo que es la salsa macha. Papel, está de otro nivel, la verdad. No están ustedes para saberlo, pero yo sí estoy para contarlo. Yo soy un cliente distinguido. Bueno, igual, ay, ahí viene el Cristo, ahí viene el león del sabor. No, pero sí, ya a mí me gusta mucho comprar en Laredo, Laredo Express. Están aquí en el área de comida. Ahora, si de repente el dinerito como que... te voy a recomendar Pollo Fiesta. Pollo Fiesta se encuentra también aquí en el área de comida. Señalo aquí arriba porque pues nosotros estamos aquí en la planta baja. Aquí está Coppel. Más allá atrás está el acceso a Chedraui, a Casino Big Bola y posteriormente las escaleras eléctricas para subir al segundo piso. Allá en el segundo piso, en la segunda planta, está el área de comida de Plaza Cristal. Te estaba platicando acerca de Pollo Fiesta y ellos tienen pollo estilo americano. ¿Cuál es el pollo estilo americano? Bueno, es el que está, ¿cómo se llama? ¿Capeado? Empanizado, ¿no? Frito empanizado, ¿no? Bueno, este es el pollo estilo americano. De repente uno lo conoce como el pollo estilo Kentucky y luego le preguntaban a Don Páfilo: oiga, Don Páfilo, ¿qué pasó? ¿A poco allá en su rancho hay de ese pollo, pero hay Kentucky? Tameche dice, hay Kentucky, quien cante, quien cobre también el baile. No, hombre, acá jálate. Ok, un chiste. No les dio gracia, ¿verdad? Bueno, El asunto es, familia, que aquí en Pollo Fiesta, que es el pollo estilo americano, te pueden dar un paquete de, me parece que son 18 piezas, un paquete de 18 piezas menos de 300 pesos, no llega ni siquiera a 300 pesos, en serio, ese paquete, y pues imagínate, 18 piezas ya de a dos piezas cada integrante de la familia, digo, pues, para comer moderadamente, de aquí a que llegues a la playa y te puedas meter cómodamente, pues está bastante accesible. Si de repente la cuestión, dinero, como que no anda muy bien, que digamos, entonces te recomiendo que vengas, está Pollo Fiesta. Y obviamente las franquicias a nivel nacional, internacional, por ejemplo, tenemos a Burger King con su famosa Whopper. También tiene la Super Whopper. También creo que tiene otra, no recuerdo en este momento todas las especialidades que tiene, pero pues todo el mundo conocemos que en Burger King su himno nacional, su novena sinfonía es la Whopper. También hace un momento, oye, sí, No me va a alcanzar. Licenciado, no podrá yo pongo lo de uno y ahí le completes para unos frappés aquí en la fábrica. ¿Cómo es? ¿Frappé? Bueno, no sé, yo la fábrica aquí donde era un coffee algo italian ahí o Dawson, no sé de dónde te gusta, pero yo aquí cortesía de hace rato, sí, cortesía de la mañana, por ahí le completas. Es que no. Me va. No es cierto, tío. ¿A quién esperamos? Yo un frappuccino normal. Sí. Sí, de frappé, usted lo que guste. Sí, 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 del con escarcha. Por fin nos deshicimos del jefe. No es cierto. A ver, tengo saludos de Calixto Quiroz Morales. ¿Qué pasó, mi querido Calixto? Oye, te vamos a invitar. ¿Qué te parece si te invitamos a la entrevista ahora en vísperas de carnaval? ¿Cómo están los preparativos con la comparsa de Rosita Crespo? Y para que nos des los detalles, a la primicia, ¿cuál será el traje? ¿Cómo serán los motivos que van a... el concepto que van a implementar en este carnaval 2023 de la comparsa de Rosita Crespo? Mi queridísimo amigo Calixto Quiroz Morales, mejor conocido en el ambiente artístico como Kimo Show. Ahí está Kimo Show. déjenme decirles que mi querido amigo Kimo Show es el... Hola. Es el creador de la frase de... Caballero ilustre. Entonces nosotros aquí decimos, bueno, este servidor tuyo dice, amigos ilustres, porque de esa manera es como saluda a mi querido Kimo
Ay, caballero Luche, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Y entonces de ahí me copié la frase. Bueno, te estaba comentando que pues si llega tu familia de vacaciones, te voy a dar los destinos turísticos que tenemos en Tuxpan. Pues la Novena Sinfonía, el atractivo super archi recontra mega hiper sabroso de Tuxpan para estas vacaciones, la playa. No sé si ahora me recuerdas. Ton, 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 ton. No, esa es la playa de La Oreja de Van Gogh. No, es una canción. Pero sí, tenemos la playa. Mira, la playa se divide en muchas partes. Por ejemplo, tenemos llegando al faro, lo que es, para empezar, el bulevar, ¿no? El bulevar desde aquí, desde Jardines, por así decirlo, del cuartel hacia la salida de Tampico, se llama carretera Tuxpan-Tampico. Permíteme, porque ya vamos a entrar al aire acá. Qué raro, debería escucharse acá en los audífonos. Ah, sí se oye. Adelante, adelante. Uno me preguntó, ¿cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Perfecto, muy bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ya estamos al aire, familia, ya estamos al aire por ella, por esta razón. Yo saludo a todos los amigos ilustres, damas y caballeros, jóvenes y jóvenes, niños y niñas, caramelos y bolitas. Llegamos al momento más emocionante de la radio en Tuxpan. Y es nada más y nada menos que el Duelo Feroz. Claro, y nada más porque estamos en vísperas de carnaval, porque estamos ya prácticamente entrando a las vacaciones de Semana Santa 2023. Te vamos a poner algo salsero. Te vamos a poner algo salsero y con un saludo para ¿cómo se llama? A ver si me dicen acá en monitor, ¿cómo se llama salsero? Sí, es viernes salsero con saborcito a Rubén Morales Chao. Chao, bueno, que le vaya bien, señor. No, chao, así se va, se apellida. Bien, te estaba comentando, nada más porque estamos en vísperas del Carnaval Tuxpan 2023. Les recuerdo a todos nuestros radioescuchas, el Carnaval de Tuxpan se realizará del 4 de mayo al 8 de mayo. Del 4, viernes 4. No, espérame, creo que es desde el jueves. La quema del mal humor, jueves 4, viernes primer paseo, sábado segundo paseo, domingo último paseo y el lunes 8 de mayo el entierro de Juan Carnaval. Del 4 al 8 de mayo, el Carnaval Tuxpan 2023. Y también tenemos dos eventos previos. El 15 de abril es el pre-conteo y el 22 de abril es el cómputo final para designar quiénes van a ser los reyes, quiénes van a ser los integrantes de la Corte Real. Ahí están las fechas, damas y caballeros, para que se lancen. Ahorita a todos nuestros buenos amigos que nos escuchan, se van a lanzar de vacaciones para acá. Bueno, déjame decirte que después de las vacaciones tenemos el 15 de abril, ¿cómo le podemos decir? Certamen de el pre-conteo, perdón, un conteo preliminar de cómo van los votos, cómo va el money con los candidatos, y el segundo evento 22 de abril, el cómputo final, sale el conteo final. Bueno, y recuerda carnaval del 5 al 8. Familia, pues estamos en vacaciones y la primera rola de la tarde para ver tú qué opina, mi negro, mi sangre, mi panaca, tira. Bueno, pues resulta que va a presentarse nada más y nada menos que para los conciertos masivos del carnaval Tuxpan 2023, Alberto Barros, aquí con nosotros, se va a estar presentando en el Estadio Álvaro Lorenzo Fernández, que de la unidad deportiva, para quienes no sepan, oye, espérame, no es uno de los campos de ahí de la feria, no, el campo de la feria se llama Damián Carmona, el campo de la unidad deportiva se llama Álvaro Lorenzo Fernández, y allá se va a presentar nada más y nada menos que Alberto Barros, y hoy nos presenta Pal Bailador. Sí, qué bueno que lo estoy poniendo acá. Ah, ok, no oigo nada. Chiva. ¿Qué tal, qué tal? Ni porque estoy quemando a la operadora me pone el cue. Ok. Bueno, no tengo en el avidor idea en qué momento hablar. Pero yo estoy seguro que ya estoy saliendo al aire. Bueno, familia, pues aquí lo tienes para el bailador con bueno, en la voz está Diego Morán, este caballero. Tamiagua chuchun, tamiagua chuchun, tengo sed y yo no sé dónde está mi agua. ¡Ah, no! Es que una vez se presentó Diego Morán, el varón que está cantando aquí en la orquesta de Alberto Barros. ¡Muévete bien!
Diego Morán, y en una ocasión se presentó en Tamiagua y le aventó ahí un versículo a Tamiagua. Buena onda, buena onda. Damas y caballeros, ¿pero qué creen? Diego Morán y la orquesta de Alberto Barros no la tienen nada fácil, porque en la otra esquina se presenta Chaparrito, mi negro, mi sangre, mi pera que tira. Ay, gracias, gracias. Damas y caballeros, en estos momentos el director de continuidad de Plaza Cristal acaba de mocharse con un frappé. Un frappé nada más y nada menos que de La Fábrica. Ándale. Sí, mira, para que deleites a tu familia, ajá, deleita a tu familia aquí en Plaza Cristal con un frappecito de La Fábrica. Ahorita vamos a darle el visto bueno porque, pues, o sea, hellos. Bien, te estaba comentando que Alberto Barros y Diego Morán no la tienen nada fácil, porque en la otra esquina se presenta directamente desde las calles, que ninguna de estas calles tiene nombre. Ándale. Y es nada más y nada menos que el Chaparrito, el mostacho del trombón, es Willy Colón con su talento de televisión. ¿Podría? Ay, me voy a caer en la cabeza. Taratarara. No tengo idea. A ver, dice, me traen un frappé. Ok. Bueno, yo creo que ya tenemos allí el audio. Perfecto. Ya estamos al aire. Muy bien. Bueno, familia, pues acabas de escuchar Pal Bailador, Alberto Barros y talento de televisión de Willy Colón. La pregunta del millón de dólares, ¿tú por cuál votas? Ya tenemos el primer voto acá. Oye, no te avisé que ya tenemos la transmisión Facebook Live. Estamos en la página de Radio Lobo 96.7. Es la que manda. Ahí está nuestra transmisión Facebook Live para que la compartas en tu muro, tu biografía, tu perfil, tu Facebook. Y bueno, así las cosas. Tenemos el primer voto. A ver, estoy viendo desde acá, el primerísimísimo. Tengo saluditos para Calixto Quirós Morales. El caballero Beluche, ahí está el saludo para el caballero Beluche, de la comparsa Rosita Crespo. Ahí está el saludo para Calixto Quirós Morales, mejor conocido como Kimo Show, 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 show. Ahí está. También Sergio Cruz, mi querido Sergio Cruz, no se pierdan próximamente la super entrevista que vamos a tener con la cumbia de Sergio Cruz y todos los super éxitos donde han dado participando musicalmente. Ahí está. Saludos desde Arcadia, Florida. ¿Qué pasó, mi querido Peter? ¡Qué bárbaro! Mira, estamos en el programa número 353. No me acuerdo desde qué programa, no te habías reportado con nosotros. Ahí está mi querido Peter. Muy bien, Peter. Y si, mira, aquí tengo un café, mi querido Peter, pero me hace falta el pan. Para el café con pan, o sea, Peter Pan. ¿Sí comprende, no? O sea, Peter Pan. Ay, no les hizo gracia. Ok, bueno. A ver, tenemos el primer voto de Lía Bersabé. Dice, yo voto por Alberto Barros. Aquí está Lía Bersabé, vota por Alberto Barros. Peter, también vota por Alberto Barros. Muy bien, mi querido Peter, desde Arcadia, Florida. Chemo Junior, Martínez Televisión, vota por Talento de Televisión. Perfecto, tenemos el primer voto. ¿Qué pasó aquí? ¿La pila? A ver, me está fallando la pila, damas y caballeros. Ahorita se la cambiamos. Es ¿qué? Talento de televisión. Del primer voto es de Chemo Junior. Muy bien. Sony Hernández Cabrera. Mara Portilla, ¿de qué está riendo? Ah, de mi chiste, de que no dio gracia. Sony, ¿tú por cuál votas? ¿Alberto Barros para el bailador o talento de televisión de Willy Colón? Muy bien, familia. Te sigo platicando acerca de los negocios que tenemos aquí en Plaza Cristal. Te platiqué un poquito de los que tenemos en la parte baja. Encuentras, por ejemplo, si llega tu familia y de repente tiene broncas con el teléfono, que porque sí, porque no, se le cayó, se le fue a la playa, estaba en la playa y ahí quedó y no era prueba de agua, tenemos el centro de atención a clientes Telcel aquí en Plaza Cristal. Así nada más te la dejo, te dejo el dato. Tenemos el centro de atención a clientes Telcel, entonces lánzate para acá. ¿Enfrente de qué? Yo creo que AT&T lo anunciaba en otro momento, ¿no? Para que no se crucen las marcas, las compañías. Muy bien, estoy acá viendo Ricarda desde Huautla. Bendecida tarde, bendiciones para ti, bendiciones. Hoy estamos de oferta.
millones de bendiciones para todos. Eso. Muy bien. Rosy, Oaxaca, voto por talento de televisión. Perfecto. El segundo voto es de Rosy. Muy bien. Dice Ricarda, voto por Alberto Barrows. Perfecto. Muy bien. Estoy anotando Ricarda. Muy bien. También tengo acá Sony. Sony Hernández Cabrera desde Álamo. Sony, cuéntame el chisma. ¿A qué evento, a qué concierto masivo vas a ir? ¿Vas a ir a ver el Commander, a Eden Muñoz? ¡Chale! Sony fue a la feria, no me yo llevo porque llegué tarde. No, a ver, ¿qué va? Sony, ¿verdad? Sony vota por talento de televisión. ¿O te vas a ir a bailazo de Nelson Cancela? ¿O te vas a ir a ver al Commander? Cuéntanos el chisma. ¿O vas a ir a ver Cañaveral? Dice Peter, fui de vacaciones a Tuxpan y no se me hizo comer unas enchiladas allá con tu compañía, pero en junio allá ando. Llégale, aquí estamos, ahorita estamos en Plaza Cristal, pero Radio Lobo está enfrente del Parque Reforma, no hay falla. Ahí te ubicas el Parque Reforma, el kiosco, y volteas así hacia... ¿cómo lo hacemos? En dirección opuesta al río. Así la vas, en dirección opuesta al río, ahí te asomas y hasta arriba vas a ver el logotipo ahí de Radio Lobo y el lobo aullando ahí. Ahí estamos, súbele hasta arriba. Y bueno, dice mi querido Checo Cruz, ¿por cuál votas? ¿Talento de televisión o para el bailador de Diego Morán y Alberto Barros? También dice Sony Hernández Cabrera, dice voy a ir a todos, soy de Álamo, Cristian, de aquí a quedar otra feria hasta el año que viene, entonces voy a ir a todos los conciertazos. Perfecto. Familia, vamos a un bloque musical y regresamos para saber quién está ganando en este duelo feroz. Te recuerdo, está Pal Bailador y Talento de Televisión, o puedes marcar al teléfono 783-834-5749. Música y regresamos. Ahí está, familia. A ver, usted, permítanme un segundito nada más para darle visto bueno aquí a este super cafecín. Era nada más chulada de maíz pinto, ¿no? Bueno, tiene un toque de... sí, adelante cabina, dígame. Ah, discúlpeme, licenciada, es que no había abierto el WhatsApp. Un segundito. Por WhatsApp está bien. Por WhatsApp está bien. Gracias. Bye. Perfecto, familia. Dice aquí... Saludos para María... Ah, pero este es al aire, porque María Guadalupe no tiene no tiene Facebook. No nos ve por Facebook, nos escucha por radio. Perfecto. Estoy leyendo los mensajes. Dice Sergio Cruz... mochilas con el coffee. Muy bien. Dice Peter, conozco la difusora, ahí trabajaba mi carnalito Valentín Sánchez. Sí, es verdad, aquí trabajaba el muñeco de peluche. De hecho, muchos no lo saben, pero Valentín Sánchez es el culpable de que yo esté aquí. Valentín Sánchez fue la persona que me invitó. Dice, oye Cristian, deberías trabajar en la radio. Y yo, ¿cómo por qué? Pues porque tienes buena voz. O sea, bueno, igual no tienes buena voz, pero está bueno el coto. Y entonces dije yo, bueno. Al peor. De ahí fui a tocar la puerta. Señor. Es mi programa. Sí, pero tú estás dirigiendo mi tiempo al aire en radio. Este es mi tiempo al aire en mi Facebook. Sí, como tú, eres del Team René, ¿verdad? Damas y caballeros, qué bueno que no está saliendo en el video. Pues sí, entonces, mira, allá va tu camarada, Valderrama. Pues sí, Valentín Sánchez era conocido como el muñeco de peluche, y por esa razón es que nosotros ponemos en la sección del Doctor Corazón la pista de fondo, la canción del muñequito de peluche, que la canta Tropical Panamá, y entonces pues allí hacemos homenaje a mi querido Valentín Sánchez. Fíjate que Valentín Sánchez es un locutor de años muy conocido aquí en Tuxpan, y lamentablemente falleció su mami. Entonces a veces la depresión a todos nos afecta de diferente manera, nos cae esa desmotivación porque
pues tenemos nuestro amor, nuestra atención, nuestro cariño en una persona. Y bueno, tal vez el caso de Valentín es que la persona más importante del universo era su mami. Entonces, cuando se va su mamá, Valentín se queda sin ganas, imagínate, sin ganas de seguir adelante. Y bueno, de ahí vinieron complicaciones en su salud hasta que, bueno, tuvo que dejar este planeta. Y pues así las cosas con nuestro buen amigo Valentín. Entonces, pues hasta allá le mandamos el saludo, donde quiera que se encuentre. Estoy seguro que le llega la señal. ¡Valentín! ¡Valentao! ¡Valentín, tontao! Ahí está. Damas y caballeros, voy a seguirte platicando acerca de los negocios que tenemos acá en Plaza Cristal. Te estaba platicando acerca de los negocios que tenemos en la planta baja. Está el centro de atención a clientes Telcel. También tenemos a la zapatería de... ¡Chus! Zapatitos bien bonitos, pero bien bonitos. ¡Salud! No, o sea, así se llama. Se llama... ¡Chus! Zapatitos bien bonitos, pero bien bonitos. O sea, no son simplemente bonitos, son bien bonitos. Ahí está, zapatitos, shoes, que tienen calzado para niño, desde chanclitas, calzado escolar, tenisitos deportivos, bueno, todo lo que necesites en calzado, lo encuentras allí en... ¡Shoes! Zapatitos bien bonitos, pero bien bonitos. Ahí los encuentras. También tenemos otro de los negocios muy importantes, Pastelería Dausón. No, papá. Una cosa es que yo te lo diga, otra cosa es que tú lo veas. Tengo llamada telefónica. Adelante. Perfecto. Déjenme anotar los votos, familia, porque no he anotado aquí los votos. Los votos de Botox. No, los votos, nada más. Ah, ok, a ver, un segundito. Ya no recuerdo. A ver. Ah, no lo puse. A ver. Copy. 10. 10. 9. 9. A ver, voy a esperar aquí que me den el conteo. Estoy esperando para hacer el conteo. Caray, qué raro. Sí, ¿por qué no me deja publicar? Está raro. Adelante. Bien, amigos ilustres. 5, 4, 3, 2, 1. Damas y caballeros, jóvenes y jóvenes, niños y niñas, caramelos y bolitas. Llegamos al momento más emocionante de la radio para ver cómo va la votación. Vamos a ver cómo va la votación de este duelo feroz. A ver, vamos a ver qué onda, qué pasó aquí. Ok, estamos compartiendo acá. Muy bien, permíteme un segundo. Vamos a ver cómo va la votación de este duelo feroz. Te recuerdo que están compitiendo nada más y nada menos que Alberto Barros y Diego Morán, mi negro, mi sangre, mi pana catira, con el tema de Pal Bailador. Y también está compitiendo Willy Colón con el tema Talento de Televisión. Fíjate que, híjole, en la rola del Pal Bailador, haciendo el comentario musical que nadie me pidió, en la rola para el bailador, pues es una rola que está describiendo, ¿no? Que es un pasito tun-tun, hay un pasito tun-tun, está genial. Pero la rola de Talento de Televisión, híjole, como que está ligeramente extremo el tema de la rola. O sea, como que la canción sí está un poquito fuerte, la letra, ¿no? Digo, no tiene nada explícito, pero lo que está implícito sí está un poquito fuerte. Digo, ay, me espanté. Sí, si ustedes escucharon un gritito así medio raro, No podemos cortar eso del video, ¿eh? Ya salió hasta en el aire. Bueno, amigos ilustres, se acaba de caer la lona de Radio Lobo. Y bueno, así nos llevamos. Mira, es que dejaron abierta la puerta. Bueno, familia, Mara Portilla está atacada de la risa aquí en el Facebook. Bien, te recuerdo, si quieres ver el coto que tenemos acá desde Plaza Cristal, la página es Radio Lobo 96.7, es la que manda. Desde esta página puedes ver el coto que tenemos acá fuera del aire. Estoy anotando los votos que tenemos de cabina de controles. Dice, saludos para María Guadalupe desde la hermana República de Tenechaco. Para el bailador Alberto Barros, dice, María Guadalupe vota por Alberto Barros. Perfecto, tengo 4 votos para Alberto Barros. Mi negro, mi sangre, mi pana catira. María Guadalupe. Muy bien, acá,
Dice Chemo, ya sal del closet. ¿Cómo es este Ernesto lo que está diciendo Chemo? ¡No! Rayos. Familia. A ver. Mira, este saco que estoy portando hoy, que es con motivos así. Uy. No, ey, no, ya, no. Mira. Ay, ay, ay. Señor, por favor, dije eso. No, no, el dorado no, no. Ay, 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 mira, aquí ya está. No, pero Ernesto está sacando todo el guardarropa. Mira, ya ni los acomodaste en el perchero, los traía yo en su portatraje, todo bien bonito. Bueno, da, total. Damas y caballeros, vamos a hacer el conteo, pero estoy todavía recibiendo votos. Mi querido Sergio Cruz, perfecto, la cumbia de Sergio Cruz. Escuchen, pidan el tema al 783-834-5749, el tema Como el agua a la flor. Estamos de estreno en esta semana con este super éxito de mi queridísimo amigo Sergio Cruz, la cumbia de Sergio Cruz. Marita Portilla está votando, perfecto, Mara Portilla, estoy anotando aquí, muy bien. Ahora tenemos otro voto por acá. El burro sabe más que yo. Muy bien, hasta aquí están los votos. Bueno, damas y caballeros, vamos a comunicarnos directamente vía satélite con Enrique Bermúdez de la Serna, que está desde la hermana república de Telerisa, Noticieros Telerisa. Y adelante, perro Bermúdez, te escuchamos. Aficionados que viven en la intensidad del duelo feroz. Estamos aquí en donde el carnaval, las comparsas de carnaval, hacen su nido, mi querido Cristian Colón. Espérate, ¿por qué me dices? ¿Me conoces algo? ¿O me lo dices al tanteo? No, mi querido Cristian, porque ahí está el caballero de la salsa, Willy Colón. No, espérame, el caballero de la salsa es Gilberto Santa Rosa. Willy Colón vendría siendo el rey del trombón. Bueno, como sea, mi querido Cristian Colón, tenemos aquí el conteo para talento de televisión de tu querido hermano Willy Colón. Tenemos el saque de meta, mi querido José María. Allá está Chemo desde Monterrey, Nuevo León, saque de meta, se la pasa a Rosy. Rosy dice, tuya mía, préstamela, acaríciamela. Ay, qué bárbaro, intimidad aquí no, por favor. Y de ahí se la pasa a Sonia Hernández Cabrera, dice, álame. Ay, qué bárbaro, tiene tres votos, mi querido Cristian Colón. Oye, ¿y cómo va la votación para para el bailador de Alberto Barros? Fíjate bien, mi querido Cristian Barros. Ahí está, saque de meta, Lía, desde Campo Real, hacia La Paz, a Peter, pase largo, hasta Arcadia, Florida. Y no nada más, cuidado, no vayas a meterte a Nashville, porque es lo que pasó el lunes. Ahí se la pasa a Ricardo, qué bonito. María Guadalupe, desde Tenechaco. ¿Tiene Chaco o no tiene Chaco? ¿Se lo quitó? Bueno, porque hace calor. Se la pasa a la cumbia de Sergio Cruz. Sergio Cruz, la pasa a Marza Portilla. Tiene 6 votos, mi querido Cristian Colone. 6 votos Alberto Barros contra 3, o sea, le lleva el doble. Bueno, damas y caballeros, aparentemente está ganando la canción de Alberto Barros para el bailador. Déjame comentarte que este duelo feroz llega a ti gracias al amable patrocinio de Chevrolet Find New Routes. Chevrolet, nuestros amigos de Chevrolet se encuentran en Boulevard Demetrio Ruiz Valerba, muy cerquita aquí de Plaza Cristal, por cierta. Y está primeramente aquí enfrente, tenemos unas instituciones bancarias, y en la siguiente cuadra tenemos el Parque Niños Héroes. Bueno, allí frente al Parque Niños Héroes se encuentra la concesionaria Chevrolet, y te invita para que en este 2023 tu propósito sea estrenar un Chevrolet. Cuenta con autos nuevos, seminuevos, cuenta con el Aveo, la Tracker, Tornado Van, la Cheyenne, Apala, Silverado, la Tracker, en fin, puedes encontrar todos los autos de la familia de Chevrolet. Y por cierto, entrega inmediata. Nada de que tienes que estar esperando, que porque luego Richie está ahí hablando, que ¿dónde está mi camioneta? ¡Ay! No la traen todavía. Bueno, en Chevrolet no pasa eso, fíjate. Pero bueno, allá los que no forman parte, no son clientes inteligentes de Chevrolet, I'm sorry for you. Bueno, familia, te presento a la ganadora de este, dice, falta el de Delia Morales. ¿A poco votó? No lo vi. A ver, Mara Portilla, Peter, Sergio, Sony, Checo Cruz, Peter, Sony, Ricarda, Delia Morales. No, sí, fíjate, ay, Chemo, gracias. ¿Qué harías sin ti? Mira, por eso no puedes faltar a las transmisiones del duelo feroz. Delia Morales vota por talento de televisión. Como quiera se queda con 4. Delia, caramba. Delia Morales acaba de votar por Willy Colón. Dice Morenita Martínez, yo di mi voto para Alberto Barros y no me mencionó el perro Bermúdez. A ver, es Morenita Martínez. Morenita, yo te estoy. A ver, ¿dónde está Morenita? No la veo. Pues es que estaba.
aquí. Ah, es que me pusiste un emoticono, sí es cierto. Fue el segundo voto para Alberto Barros. Muy bien, discúlpame, monedita. Uy, Delia, mira, vi tu voto y que me encuentro otro para Alberto Barros. Ve nomás. Ya llevaba 4 el talento de televisión y me encuentro uno de Monedita Martínez. Ya lleva 7 Alberto Barros. Bueno, damas y caballeros, es la ganadora de parte de Chevrolet. Recuerda el teléfono de Chevrolet, 783-106-8767. Aquí tiene la super ganadora, pal bailador, Alberto Barros, Diego Morán. Muy bien, familia. Y yo, ¿sabes qué? Creo que le falta un poquito de escarcha. Le falta un poquito de... No, pero ya tiene como 10 minutos que lo trajeron. Está muy rico, la verdad. Uh-huh. Es viernes. El viernes es libre. Me está preguntando... Jueves, miércoles. Son vacaciones de Semana Santa. Bueno. Bueno, familia. Me lastimé con el popote chiva. Ok. Bueno, les estaba comentando, familia, acerca de los negocios que tenemos en Plaza Cristal, pero déjame comentarte acerca de los destinos turísticos que tenemos aquí en Tuxpan. Te estaba platicando que la playa de Tuxpan se divide en varias secciones. Gracias, mi querido, aquí Ernesto Mar. Fíjate, pues claro, ¿cómo no va a conocer la playa si es Ernesto Mar? Por si quieres ir a la playa, a Ernesto conocer, él va a tener allí también un bungalow, que por cierto no sé si es alberca o chapoteadero o frente a la laguna de Tampamachoco. Te estaba platicando la primera sección, por así decirle, que tú llegas desde aquí, imagínate que vienes bajando Puente Tuxpan, entras al boulevard y a partir del Puente Tuxpan, me parece que se llama Boulevard Independencia, ¿no? Continúa Boulevard Independencia, luego Maples Arce y luego ya se convierte en carretera a la playa. Y, ¿no? ¿Qué boulevard me falta? Ay, sí es cierto. Carretera a la Calzada, muy bien. ¿La qué? Ah, ya. Bueno, resulta que atravesamos el puente de Tampamachoco y de ahí nos desviamos hacia la derecha. Y ahí derechito está la primera sección de playa que se llama Playa Norte, donde está el faro, donde está el cuadro, el cuadro, hay un estacionamiento allí que le llaman el cuadro, ahí se le conoce como Playa Norte. Posteriormente, ¿qué sigue? Playa Mis Amores, ¿no? Playa Azul. Bueno, de ahí tenemos la sección de Playa Azul, pero para llegar a la sección de Playa Azul te tienes que salir, te tienes que regresar al puente de Tampamachoco y agarrar derecho. Hay una carretera que está en dirección del puente de Tampamachoco, sigues derecho, derecho, derecho y vas a pasar una sección de vegetación, por así decirlo, de como potrero, ¿no? Área verde, y posteriormente ya llegas allí a lo que es Playa Azul y posteriormente está Playa San Antonio y posteriormente está Playa Barra de Galindo. Y posterior, oye, entonces, ¿dónde está Playa Solita? Hay otra que se llama Playa Solita. Bueno, pero digamos que son las playas más representativas: Playa Norte, Playa Azul, Playa San Antonio y Playa Barra de Galindo, que prácticamente Barra de Galindo es donde se encuentra el Hotel Isla Tajín. Ya está bastante alejado. Hay que tener mucho cuidado allá porque cuando sube la marea en la noche ya no puedes regresar. Se sube ahí. No, a mí me pasó. Dice, ay, a poco. Señor, cuidado con sus chanclas de pata de gallo. Bueno, entonces sí, dice. Bueno, dice Marita. Dice, te estaba oyendo por el micro que tiene ahí. Monedita Martínez dice, yo ya di mi voto. No sé si ya lo leí. Marita Portilla dice, sí, el de las escolleras está muy padre, la playa. Déjenme comentarle, familia, si ustedes nos están viendo de otro lugar que no son de Tuxpan o nunca han venido a la playa de Tuxpan. Tenemos unas estructuras, por así decirlo, que es una sección de piedra de cantera. Entiéndase como piedra de cantera, pues esas piedrotas grandotas que son cafés oscuras. Y se acomodan esas piedras estratégicamente para que la fuerza que trae el mar, es decir, las olas de la playa, no vayan destruyendo la playa. Es decir, no vayan erosionando la arena de tal manera que al rato ya nos quedamos sin playa. Entonces se hacen esta sección de ese tipo de piedras y a esta sección de piedras se le llama escollera, ¿sale? Bueno, ahora, cuando la presión, la fuerza de la marea del mar, ya al llegar a la playa,
choca con las escolleras, hace un remolino, porque imagínate, está chocando allí, la fuerza del agua hace un remolino, y por eso está la recomendación vital. Es una recomendación vital que usted no nade cerca de las escolleras. Está muy bonito, están las piedras, dan ganas de subirse allí, súbase, pero no se meta a la playa cerca de esas piedrotas grandotas, porque luego la gente tiene broncas con que escollera, ¿qué es eso? Bueno, son los montones de piedras grandotas, ¿no? Entonces, no hay que meterse a nadar allí, porque tú podrás ser Juan Camané y Masco Chicle y no sé qué, tururú, Aquaman, pero la fuerza de la naturaleza no puede, o sea, es sobrehumana. Entonces, hay que tener mucho cuidado, no se metan a nadar cerca de las escolleras, porque la corriente ahí, o sea, tenemos un cuerpo de salvavidas en las playas, pero no puede haber un salvavidas por cada persona, por cada turista. Entonces, a veces, lamentablemente ya me ha tocado ver personas que se quedan allí porque a un niño se le fue la pelota y el niño fue por la pelota cerca de las escolleras y se mete el papá a sacar al niño y el niño lo saca, pero el papá se queda allí y entonces va otra persona a querer sacar al papá y eso ha terminado en tragedia. Lamentablemente me ha tocado ver. Entonces, familia, qué mejor que vengan a Tuxpan, se lleven todas las fotos del mundo y tengan unos excelentes recuerdos, pero estaría genial que atiendan estas recomendaciones. No se metan a las escolleras. ¿Sale? Bueno, son los destinos turísticos que tenemos en cuestión de la playa. De allí tenemos un santuario que se llama el Santuario de las Iguanas. El Santuario de las Iguanas se encuentra en la colonia Jardines de Tuxpan. Ustedes desde la playa, pues ahí está, digamos, la salida del río Tuxpan. Pero si ustedes se vienen, pues toda la orilla del río Tuxpan, desde carretera, la playa, espérame, primero estoy con la carretera. Es que vengo de la playa, Ernesto, por favor. Mande. Es carretera a la playa primero, luego carretera a la calzada, luego ya es bulevar Maples Arce, luego Independencia y luego bulevar Demetrio Ruiz Valerba. Al llegar al Parque Niños Héroes, ya te agarras, sigues el cauce del río. Te metes ahí a la calle José Adem Chahid, donde está Chevrolet, ya, ahí para aprovechar el golazo. Llegas a Chevrolet, te metes y prácticamente estarías llegando al, ¿cómo le podemos decir? Al Santuario de las Iguanas. Y literal, ahí puedes encontrarte iguanas, garrobos, iguanos, hasta hay una iguana gigante. Es más, te voy a poner esta trivia. A ver, a la persona que nos conteste aquí vía, ¿cómo se llama? Vía Facebook, le vamos a tener una sorpresa para la persona que nos conteste aquí en los comentarios. ¿Qué le dijo una iguana a otra iguana? ¡Ay! Adelante, adelante. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien, amigos ilustres, ya estamos de regreso aquí para cotorrear contigo. Recuerda que estamos transmitiendo hoy desde la hermana República de Plaza Cristal. Ándale, acabamos de mencionar los destinos turísticos que puedes encontrar aquí en Tuxpan. Entre tantos que tenemos, pues digamos que la Novena Sinfonía, el Himno Nacional, lo más in de lo out, el number one que tenemos aquí en el atractivo número uno que tenemos en Tuxpan, la playa. Y estábamos comentando hace ratito aquí fuera del aire que se divide en varias secciones. Por ejemplo, entrando o llegando, mejor dicho, a la playa donde se encuentra el faro, la primera sección de la playa se conoce como Playa Norte. Posteriormente, si te sales de esta sección y continúas la carretera hacia el seguro, por así decirlo, o carretera hacia la termoeléctrica, vas a encontrar allá la primera sección después de Playa Norte, es Playa Azul. Posteriormente, Playa San Antonio, la playa Barra de Galindo, que está más o menos a la altura pasando la termoeléctrica. Y bueno, son las secciones, digamos, las más conocidas. También tenemos otra playa, que es la playa Emiliano Zapata, la playa de Chile Frío, pero estas playas son un poquito más vírgenes. Más vírgenes. Ernesto. Más vírgenes. O sea, bueno, playas menos concurridas. Así la dejamos, ¿no? Pero esas están un poquito más complicadas de dar la ubicación.
Bueno, pero ahí están los destinos turísticos, familia. También tenemos el Santuario de las Iguanas en la colonia Jardines de Tuxpan, a la orilla del río. Ahí puede encontrar usted iguanas, iguanos, los garrobos y el acertijo que lanzamos aquí para nuestros amigos que están en Facebook. Recuerda, ¿quieres ver el conto que tenemos aquí desde Plaza Cristal? La página es Radio Lobo 96.7, es la que manda. La pregunta del millón de dólares: ¿qué le dijo una iguana a otra iguana? Y contesta Mana Portilla: ¡ah! ¡Somos iguanitas! ¡Ah! Ok, bueno, ya. ¿No les hizo gracia? ¡Ay! ¡Ay! Pues ya. ¡No! No es cierto. Pero sí, el lenguaje iguanol. Marihuanol. No, iguanol. No sé en qué estaba pensando. Bueno. Damas y caballeros, les vamos a seguir platicando acerca de los negocios que tenemos aquí en Plaza Cristal. Por ejemplo, en la segunda planta, hace un momento estábamos platicando del área de comida. Tenemos, por ejemplo, Taquería Laredo Express, que son especialistas en corte sirlón. También tienen el complemento que puede ser el chorizo, perdón, el chorizo argentino. También tenemos la chistorra. Pueden encontrar también chorizo asadero, entre otras cosas. Por ejemplo, la papa asada está, papel de otro nivel. Tenemos, por ejemplo, también el pollo Kentucky, pollo estilo americano de pollo fiesta. Tenemos la franquicia de Burger King con la Super Walker, también tenemos el negocio de comida japonesa de Otaru, ahí con su especialidad de sushi, y entre otros platillos. También tenemos la comida china de Hong Kung Fa Fe Fifofu, no recuerdo cómo se llama porque está raro el asunto. Pero también te podemos encontrar en la sección de comida de Plaza Cristal, la taquería Cuatro Vientos, damas y caballeros, que es el rey de las salsas. Allí puedes encontrar salsa macha, salsa verde, salsa brosa, salsa pico de gallo, también la salsa de chile morita, un montón de salsas, en serio, la verdad. Ahí, mátate solo. También puedes encontrar otro de los negocios de comida, la cocina económica de Don Pachi. Ahí te venden el guisado del día, también puedes encontrar antojitos mexicanos, platillos para preparar, etcétera. Y bueno, la pizzería de Little Caesars, la pastelería de Ausón, también, por si quieres un postrecito, platicar acá, algo romántico. Bueno, están nuestros amigos de la fábrica. Están los helados Nutriza, también tienen los helados de Cinépolis. Bueno, una gran variedad de tanto de comida, de platillos, como de postres. También tienes aquí la crepería a la entrada aquí de Plaza Cristal, muy cerca de nosotros. Tienes también las crepas de Cinépolis, por ejemplo. Y bueno, todos esos atractivos los encuentras aquí desde Plaza Cristal. Un saludo para nuestros amigos que se encuentran allí, ya dije, ¿no? Helados Nutriza también, bueno. Y si necesitas ropa, salimos rapidísimo y ya no tuve tiempo de empacar mi ropa, mi traje de baño, o sea, hello. Bueno, tienes aquí la tienda de Hang Ten, aquí para que compres todo lo que necesites para la playa. También tienes, si quieres ya para pasear, no precisamente para ir a la playa, pero pues para andar vacacionando, te encuentras la tienda de Comic City y también de Katiuskas para que compres algo acá relativo a tus superhéroes favoritos, cómics, etcétera. Bueno, si de repente necesitas accesorios para tu celular, que si la mica de microgel para que no se te raye la pantalla, la carcasa o la funda, porque pues vas a andar para arriba y para abajo, tenemos nuestros amigos de iCase, Microtech, etcétera. Bueno, familia, pues son de los negocios que puedes encontrar aquí en Plaza Cristal Tuxpan, nuestros amigos, y ya sabes, los fines de semana normalmente la pasamos acá en programa especial. Familia, nosotros seguimos con música, vamos a mandar saluditos a Mara Portilla, que nos está sintonizando, como siempre. Aquí dice: yo voy a las Escolleras, está muy padre allá a la playa. Mi querido Sergio Cruz próximamente va a estar en entrevista con nosotros promocionando su nuevo éxito, que es Como el Agua a la Flor. Bonita Martínez, Chemo Junior de Monterrey, Nuevo León, también otro saludito para Peter desde Arcadia, Florida in the United States of America. Enjoy the music, my dear Peter. También Sonia Hernández Cabrera desde Álamo, el Valle Dorado de la Naranja, que ya tienen su feria de ¿cuándo es? Apóyame ahí, Sony, para dar la fecha de la feria, pero es ahorita en abril, ya en las últimas semanas. También tenemos el saludo para Ricarda Hernández, Delia Morales Reyes, Rosy Oaxaca de Monterrey, Nuevo León. También Tomás Amaya desde Reynosa, Tamaulipas, Lía Chávez, Campo Real, y a todos, Calixto Quirós Morales, de aquí de Tuxpan, de la comparsa Rosita Crespo.
Calimán, Cali, Estado de México. Bueno, a todos, Ángel Daniel, desde Laguna del Ensueño, Digueral. Vámonos con música, familia, y regresamos con más de Plaza Cristal en Radio Lobo 96.7. Es la que manda. Ya, ok. Bueno, familia, yo sigo aquí, pues aquí con este cafecito, la verdad, que está muy rico este frapecito. Insisto, le faltó un poquito de escarcha, pero pues ya tiene como media hora que... Está suavecito, fíjate, ¿no? No es... Ernesto, te van a oír. Yo quise ser sutil. Está suavecito. Nadie escuchó, ¿verdad? No se escucha lo que estaba comentando Ernesto. Muy bien. Familia, pues estaba comentando acerca de los destinos turísticos que tenemos aquí en Tuxpan. Ya te platiqué de la playa, el Santuario de las Iguanas. Hay un huerto. Bueno, hay un montón, pero este es especial porque es de bambú. Hay un huerto que se llama el Huerto del Bambú, damas y caballeros. Estoy seguro que van a venir toda la semana, porque normalmente Huerto del Bambú tiene servicio los fines de semana, lo que es el viernes, sábado y domingo. Pero, Lázaro Carro... Ah, ya, pero ¿de dónde a dónde? Ah, ya. Sí. No, pero yo me refería del puente Tampamachoco hacia Tuxpan. Por eso decía, carretera a la playa, ándale, sí. Sí, aquí estamos, estamos nada más aquí definiendo el GPS. Sí, porque desde el puente Tampamachoco hacia Playa Norte se llama Boulevard Lázaro Cárdenas. Nada más porque pues, es la zona petrolera de Tuxpan. Pues, ¿cómo no llamarse? Como acá nuestro presidente de la expropiación petrolera, Lázaro Cárdenas. Te estaba comentando acerca de los destinos turísticos. Tenemos un huerto que es el Huerto del Bambú. Lo puedes buscar en Google Maps y ahí te da la ruta para que llegues. Está ligeramente complicado ubicarte, pero digamos que aquí donde está el bulevar Demetrio Ruiz Malerba, se acaba el bulevar, llegas al cuartel del 39º Batallón de Infantería, avanzas tantito para llegar a la entrada Juanamosa, que es la colonia Nueva Italia, y ahí todo para adentro, papá. No sé, han de ser como unos 4 kilómetros, 4 o 5 tal vez, y bueno, llegas allí, el Huerto del Bambú, y está genial, porque... Sigue el cauce del río Tuxpan y prácticamente Huerto del Bambú está a la orilla del río Tuxpan. Ahí tienen lo que es kayak, actividades que puedes hacer en río, el kayak, también tienen el foco tonal. Yo una vez me fui a meter allí y yo dije, ¿qué es esta? Bueno, el foco tonal, déjame te platico, es una construcción que tienen pues a ras de tierra y está construido de tal manera de que tú te paras en el centro de esa cosa y empiezas a escuchar tu voz como si fueras un robot. Hola, y ay caramba, que no escuchas eco, no escuchas la repetición, el delay. Es como si de repente estás en alguna parte de tu cuarto, bueno, igual en tu cuarto no, pero en algún cubículo, una oficina, un baño, y te paras en un punto específico y empiezas a escuchar raro tu voz. Bueno, pues ese tipo de efecto te lo produce el foco tonal. Y pues como nosotros tenemos puntos vibracionales, porque somos energía, porque somos vibración, porque somos espíritu, agua, tierra y aire y fuego, sobre todo fuego, cuando, mira, ya se puso rojo aquí el ambiente, entonces pues el foco tonal pues de alguna manera tiene una injerencia en tu equilibrio. Y pues ahí está genial. Tiene el foco tonal, tiene un tunelcito que está construido de bambú, está también genial. Normalmente nosotros podemos visitar alguna maravilla del mundo, alguna construcción, algunas ruinas, etcétera, pero de repente estar en contacto con la naturaleza, algo que pues, ahí nació y pues ahí está, está súper genial. Tienen también temazcal, tiene pues obviamente servicio de comida, bebidas, alimentación. El único requisito es que no puedes entrar con alimentos para que pues hagas el gasto ahí al Huerto del Bambú y apoyes al mantenimiento de todo el complejo turístico del Huerto del Bambú. Con un saludo para el arquitecto Ricardo Pérez Chavela. Me parece que tenemos una amistad, ¿no? Es una amiga de aquí, de mi querido Ernesto, que le gusta mucho ir. Ay, qué ricura.
Bueno, otro de los destinos turísticos de Tuxpan, a ver si me apoyan, familia, a ver si me apoyan aquí en comentarios, tuxpeños, al ataque, ándale. De los destinos turísticos de Tuxpan, pues obviamente está el centro de Tuxpan, lo que es el Parque Reforma, la que es la Plaza Cívica también, y para las personas que no tengan oportunidad o que no estén en contacto en su lugar de origen, puede ser en su ciudad, en su estado, en su... allá, en su colonia pobre, no. Es un chistorín, familia, o sea, el programa es acá de humor. Y ahorita viene el poeta y me rompe el jarrón en la cabeza, ¿no? Otro rollo, Adal Ramones. No, mira, para las personas que no tengan oportunidad de estar en contacto con algún lago, una presa ya, de perdido, un río, dales la oportunidad, o sea, para nosotros los tuxpeños es el pan de cada día, cruzar de Tuxpan a Santiago de la Peña, viceversa, cruzar Santiago de la Peña a Tuxpan a través de los esquifes o de las lanchas. Ajá. ¿Perdón? Ah, ok. Sí, no, me estaban hablando por acá. Rayos. Me desconcentré. Sí, te estaba diciendo, para nosotros es muy común cruzar de Tuxpan a Santiago de la Peña, viceversa, a través de las lanchas que aquí nosotros le llamamos esquifes, porque pues así se llaman. Está la piragua, el galeón, la carabela, el barco, el yate. ¿Ya te subiste? ¿Ya te fregaste? No. Bueno, el esquife. Y pues algunas personas, no, güey, no. Así se ve. O sea, la primera vez que yo me subí, no sé, estaba yo chiquito, ¿no? Allá por la primaria. Y si me acuerdo que yo, ay, se mueve, me voy a caer, me voy a ir al río, me voy a ahogar, no sé nadar. ¡Ah! ¡Sáquenme de aquí, mamá! No me quiero subir. O sea, es una experiencia muy bonita. Y solo cuesta 5 pesitos. Entonces llévate a tu familia a cruzarse nada más, aunque no tengas nada que ir a hacer a Santiago de la Peña. Aunque sí, o sea, digo, de repente no tienes familia, no tienes planes de ir a Santiago, déjame y te platico que también Santiago de la Peña tiene el parque, tiene el kiosco, tiene diferentes negocios donde puedes comprar. Por ejemplo, está Mr. Cuco, creo que así se llama, Mr. Cuco, que tiene un mural muy bonito. ¿Qué pasó, señor? ¿Cómo está? Mr. Cuco, ahí venden hamburguesas, venden frappés, venden smoothies, etcétera. Aguanta un corte. Adelante. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Mambo! ¡Uy! No, damas y caballeros, llegamos al espacio de las tradicionales mañanitas con mucho gusto y con mucho agrado. Y pues aquí estamos saludando a todos nuestros buenos amigos. Mi querido Sergio Cruz, en la hermana República de Tuxpan, Veracruz. Próximamente lo vamos a tener en entrevista aquí con los amigos ilustres, amigos de Tuxpan, porque estamos de estreno con su super éxito, Como el agua a la flor. Éxito 100% tuxpeño. Y en paz descanse nuestro colega tecladista que tuvo la oportunidad de participar en los teclados de este gran éxito. Y fíjate, ya quedó para la historia a través de la música de la comedia de Sergio Cruz, también la música de Reina Mix, que pronto pues vamos a tener aquí los éxitos en Radio Lobo del grupazo Reina Mix. Déjame platicarte que pues sí, estoy saludando a nuestros amigos que están en la transmisión Facebook Live, Marita Portilla, también Chemo Junior desde Monterrey, Nuevo León, Peter desde Arcadia, Florida, Soria Hernández Cabrera desde Álamo, bueno, a todos, Ricardita, Delia Morales Reyes, a todos, el saludo. Tengo acá para Jorge Hernández. Bueno, los que están cumpliendo años hoy, familia, Jorge Hernández, ahí está el saludo, con mucho gusto. También Javier Colorado, ahí está Marisela Azucena Martínez Doroteo, felicidades, con mucho agrado. Perla Osorio, Jenny Méndez Jalil y también el chino de... no reconozco aquí, es la primera vez que veo este apellido, pero bueno, el chino. ¿Por chichi o por chino? Bueno, ahí está. Damas y caballeros, le voy a mandar una felicitación muy, pero muy, pero muy... O sea, hello, super archer contra mega, hiper especial. Yo digo que es mi tía, así le digo, ¿qué pasó, tía? Pero no es mi tía, pero sí, es mi tía. Bueno, resulta que hoy está cumpliendo años nada más y nada menos que Esther García Rosas. Le mandamos el saludo hasta la hermana República de Santiago de la Peña. Ahí está el saludo de parte de toda su familia, con mucho gusto, con mucho agrado, solé.
Lady, también, bueno, a todos, allá en la casa. Y bueno, hoy festeja un año más de feliz existencia, especialmente también de su hermana, que se encuentra allí, de ahí como a unas 200 o 300 cuadras allí de su casa, que me pasó el chisme, dice, hey, no se te va a olvidar al rato, no se me va a olvidar porque el Facebook me lo recuerda. Pero también le mandamos el saludo de parte de Artemia, Artemia Grande, Artemia Chica, bueno, de parte de toda la familia. Damas y caballeros, pues a todos los que cumplen años, festejan el día de su santo o alguna fecha importante, tengan ustedes muchas felicidades. Y bueno, hago mi conteo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, al aire. Bueno, damas y caballeros, pues sí, a todos los que cumplen años, festejan el día de su santo, muchas felicidades. Y yo te sigo platicando acerca de los negocios que puedes encontrar aquí en Plaza Cristal Tuxpan. Te estaba comentando que tenemos el cine de Cinépolis, por ejemplo, tenemos en cartelera... Me parece que ya se va a estrenar. Aguántame tantito. Ay, ¿cuál es? Que próximamente se va a estrenar. Ah, no recuerdo la cartelera en este momento. Discúlpame, Cinépolis, te fallé. Pero déjame comentarte que en la aplicación de Cinépolis, a través de tu celular, ya sea en Android, en iOS, bueno, te puedes bajar la aplicación de Cinépolis y ahí está la cartelera. No, únicamente le pones allí que es el Cinépolis de Plaza Cristal Tuxpan, Veracruz. Y también tienes la opción, fíjate, de un tiempo a la fecha implementaron esta opción de la dulcería, pero la caja rápida, la caja express de dulcería en Cinépolis, en la cual ya puedes hacer tu pedido directamente en la aplicación y ya cuando llegas al cine ya no tienes que hacer la filota porque, ay, apenas llegué, mira, falta un minuto para que empiece la película. Apenas alcanzo a ver los trailers, pero ¿cuál? O sea, quieres comprar tus palomitas, tus nachos, tu refrescote grandote, mitad hielo, mitad refresco. ¿Y cuál? Oye, pues resulta que está la filota y, híjole, bueno, ahora tienes la opción de comprar por la aplicación tu pedido y pasas directo. En serio, la verdad. No, estás... Bueno, ahí está. Ya Ernesto ya descargó la aplicación, aquí está viendo la cartelera. Bueno, familia, pues ahí está, entre otros negocios que tenemos acá, los helados Nutriza, no, de otro nivel. La ocasión anterior que anduvimos visitando a los... ¿Qué pasó, mi querida maestra? Damas y caballeros, tenemos aquí la visita de la maestra Dana Muñoz, por favor. Platícanos, maestra, ¿cómo está? ¿Qué cuenta? A ver, permítanme tantitito mover el microfonito por acá. Amigos, les voy a presentar una amigaza de vidaza y es la maestra Dana Muñoz. Hola, ¿cómo están todos? Espero que también como tú. Obvia. Pues aquí estamos transmitiendo, maestra. Coincidió que en este momento estamos al aire en Radio Lobo, porque de repente tenemos bloques musicales. Y maestra, pero usted tiene, está participando en la Escuela de Artes de aquí de Tuxpan, de nuestra buena amiga Gaby Zamora. Así es la intención precisamente unir y juntar talentos en Tuxpan. Se ha abierto una nueva escuela de artes, nos falta por ahí el letrerito, pero bueno, ya se está dando a conocer en las redes sociales, que es, bueno, pues antes Tux Spa, ahora es Escuela de Artes, Doctor Obed Zamora. Sí, es cierto que, bueno, un saludo para la familia Zamora, Escudero, que el doctor Obed Zamora durante muchos años, el cronista de la ciudad, y bueno, pues ahí en su, recordando su legado, pues la Escuela de Artes. Y bueno, maestra, nosotros vamos a seguir aquí comentando, ¿algún saludo para alguien? Ay, para todos, para mi grupo Semilla de Sol, que ya estamos reiniciando, ¿cómo ven? Esperamos dar unas sorpresitas por ahí muy pronto, y espero que estén al pendiente y nos apoyen. Bueno, familia, y no están ustedes para saberlo, pero yo sí estoy para contarlo. O sea, yo soy integrante del grupo Familia de Sol y vamos a próximamente a presentar un... Se puede decir que es una obra teatral. Bueno, familia, vámonos a un bloque musical y regresamos con otro... ¿cómo lo podemos decir? Regresamos con el último bloque para seguirte platicando acerca de los negocios de Plaza Cristal y regresamos a través de Radio Lobo 96.7, es la que manda. Muy bien, pues ya salimos aquí del aire, maestro, pero estamos en la transmisión Facebook Live, aquí estamos, maestra, pues, digo, para no, por cuestiones de publicidad, ¿verdad? No podíamos extendernos en radio, pero aquí al aire, en la transmisión de Facebook, sí podemos hacer la invitación, si alguien se quiere unir a los grupos, platíquenos, maestra, los días y los horarios donde usted da clases y qué clases.
Bueno, ahorita estamos dando una clase de actuación, de teatro, precisamente para preparar esta nueva obra que, bueno, queremos presentar aquí en Tuxpan. Muy divertida, una comedia muy, muy, muy linda, de mucho amor, comedia y mucha transformación. Y claro, pues como dije hace un momento, queremos unir los talentos de Tuxpan. Alguien así como Cristian, como el... como el maestro Vicente Ramírez, Vicente Vince. Oye, que por rey de carnaval, bueno. Sí, quienes lo quieran apoyar. Lo tuvimos de visita esta semana. El martes, creo. Miércoles, el día de hoy. Fue. Antier. No, pues que bueno, se trata de eso, de apoyarnos unos a otros. Y claro que sí hago la invitación. Quien quiera participar, quien le guste el teatro, la danza, las artes, expresar, aunque no sepa nada. Aquí le enseñamos con muchísimo gusto los lunes, miércoles y posiblemente ya viernes también, de 7:30 a 9:30 p.m. de la noche. Uh-huh. Y ahorita, bueno, pues se vienen las vacaciones. Obviamente no vamos a estar al aire, pero regresando de vacaciones, comenzamos nuevamente con nuestras clases y ensayos. Que la Escuela de Artes también tiene otras actividades, por ejemplo, música. Así es, las clases de canto están geniales, hermosas. Música, se piensa abrir pintura por ahí también. Yeah. Y bueno, también como gimnasio, pues también sigue funcionando, obviamente. Y clases de ballet clásico, por supuesto. Hay unas integrantes por ahí, unas jovencitas muy lindas que pronto van a dar sorpresas, van a ver. Hasta desde Álamo. Desde Álamo, una chica tan bella que viene desde allá. Imagínense qué hermosura. La van a ver bailar muy pronto. Muy bien, maestra, pues le agradecemos la visita. Nosotros vamos a continuar con el programa y nos vemos al rato para el ensayo. Muy bien, amigos ilustres, ahí está la invitación de parte de nuestra queridísima amiga, la maestra Dana Muñoz, a la Escuela de Artes de Obed Zamora. Está ubicada en Avenida Juárez, esquina Juan Enríquez, aquí en es Avenida Juárez, esquina Juan Enríquez, para que vean, ¿no? O sea, yo fui cartero y entonces ahí... Oye, ya casi no me estoy viendo, ¿ah? No, creo que ahí sí, ya un poquito. Para la otra voy a traer los reflectores, todo el equipo de iluminación. Es que en las transmisiones anteriores todavía teníamos luz de día, pero ahorita ya se está oscureciendo todo el asunto aquí. Y bueno, familia, pues nosotros seguimos plática. Ay, cómete algo. No te vayas sin mí. Ok. Bueno, amigos, les sigo platicando acerca de los destinos turísticos que tenemos en Tuxpan. Ya te platiqué de la playa, el Santuario de las Iguanas, el Huerto del Bambú. Tenemos también una reserva ecológica que se llama Reserva de San Basilio. La Reserva San Basilio está aproximadamente por la base naval aquí en Tuxpan, del puente o del centro de Tuxpan hacia la playa. Podemos encontrar, lo primero que nos vamos a encontrar es el sector naval. Ese es uno, sector naval. De ahí sigue el Parque Ribereño, Puente La Calzada. Y posteriormente tenemos a la zona de Apitux, que ahora ya se llama Cipona. Ay, no sé, no me gusta ese nombre, es como Tripona, ¿no? Ah, sí. Ay, es la Cipona, antes era Apitux, ahora es Cipona. Ay, bueno. Control, señor León. El caso es que después de Apitux o Acipona, la Tripona, tenemos ya la base naval. Tenemos ahí más o menos aproximadamente por ahí está la entrada a la Reserva Ecológica San Basilio. Y pues también está tenemos ese lugar. ¿De qué otro te puedo platicar? La Laguna de Tampamachoco. La Laguna de Tampamachoco, en donde puedes encontrar el corredor gastronómico. Venir a Tuxpan y no deleitarte con un platillo marinero, ¿qué te puedo decir? El platillo peje lagarto, ¿no? También hay. Porque estoy en Tabasco o estoy allá en el Palacio, en el Zócalo de Ciudad de México. No, es... No, decían que, bueno, te estaba platicando del corredor gastronómico donde puedes encontrar los platillos típicos de Tuxpan, Veracruz, el aguachile. También puedes encontrar el ceviche. También puedes encontrar el platillo marinero, ya te lo dije, el pez vela, el pez martillo, el pez cueso, ¿no? Ay, mira, ay, Ernesto, por favor, esto es serio, por favor. No, pero puedes encontrar muchos platillos, puedes encontrar también al dragón de la cumbia, ahí tocando en el restaurante Wendy.
Y bueno, familia, puedes encontrar todo esto y más en el corredor gastronómico. Un saludo para para Salvador Cruz Bautista, para Juan Vázquez Cano, ahí en el restaurante del mar, la maestra Salo. Adelante, cabina. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Damas y caballeros, ya estamos de regreso aquí para platicarte prácticamente el último bloque que tenemos acá transmitiendo desde la hermana república de Plaza Cristal en Tuxpan, Veracruz. Te recordamos de los negocios que puedes encontrar en Plaza Cristal. Ya te dimos el área de comida que tenemos en la planta alta de Plaza Cristal, donde puedes encontrar Taquería Laredo, Taquería Cuatro Vientos, Restaurante Don Pachi, la comida china, la comida japonesa con el otaru, con el sushi. También puedes encontrar los cortes de sirlón, bueno, Taquería Laredo, el pollo estilo Kentucky, con Pollo Fiesta, también la cadena de Burger King en con la Super Whopper. También puedes encontrar qué más tenemos acá, que tenemos DJ rápidamente, ya pasó. Bueno, de entre tantos tenemos por ejemplo de postres la fábrica, que es cafetería, que por cierto, mira, cortesía del maestro Ernesto, con permiso. Está ligeramente suave el Ernesto, allá hay otro micrófono, te están escuchando. Bueno, aquí está Cafetería La Fábrica. Y también tenemos Pastelería Dausón. Por si llega tu familia, bueno, no sé, mira, supongamos que tuve una vez un amor, llega alguien que pues es un amor a distancia. No, pues en estas vacaciones yo te voy a ir a ver. Y entonces, quieres tener un momento. Ernesto, basta, por favor. ¿Quieres tener un momento así, así bien padre? Dijera la amiga del tiburón, la Naomi. Puedes venir aquí a Pastelería Dausón, ¿sale? Te avientas un pastrecito, digo. Iba a decir pie y postre y lo dije, lo combiné. Puedes echarte un postrecito o un paillecito acompañado de un cafecito o una malteadita, no lo sé. Entonces ahí tienes Pastelería Dausón. Tienen los helados de Nutriza. Lugares donde puedes adquirir ropa, accesorios, calzado. Tenemos Zapatería Mere, Zapatería Saura, Hang Ten, la cadena nacional e internacional. También tenemos Elite Lockers para la cuestión deportiva, accesorios deportivos. Puedes encontrar también calzado para niño, para niña. Puedes encontrar también cuestiones de belleza con Solid Beauty, Gotita de Miel, los negocios de telefonía celular, de accesorios, el centro de atención a clientes también. Telcel, puedes encontrar la compañía AT&T, también con el servicio a clientes, y bueno, todo esto y más, aquí desde Plaza Cristal, damas y caballeros. Le mandamos el saludo a Ceci Rodríguez desde la cabina de controles, acompañándonos con la logística de audio, y también aquí en la logística de la cabina móvil, cabina feroz de Radio Lobo, desde Plaza Cristal, Ernesto Mar Santiago, ahí echándonos la mano en la mañana, haciendo corajes, porque nosotros andábamos acá de gira artística. No, pero es que se extendió el evento. Marianela me dijo, Cristian, a las 12 ya estás libre. ¿Y cuál? Mira, eran las 12 y apenas estaban las rifas. Imagínate, pues yo quería ver qué me sacaba, pero yo no soy mujer. Ernesto, basta, por favor. Dice que... No, o sea, el teclado yo ya lo traía. No, el órgano, dice. Bueno, damas y caballeros. Ay, no, ya. Bueno... pues recuerda, Plaza Cristal te espera todos los días a partir de... por ejemplo, el casino, Big Bola Casinos también se encuentra aquí en Plaza Cristal. Puedes entrar desde el estacionamiento subterráneo, desde la planta alta o de la planta baja también. Allí está el casino Big Bola Casinos. Tiene un área de restaurante por si de repente tú dices, pues es que yo no me llevo con los juegos de azar, ni las maquinitas, ni el Jack, ni los Sports Book. Entonces, pues creo que el casino no es para mí. ¿Cómo que no? Tiene el área de restaurante donde puedes ir a tomar un postrecito, un cafecito, una bebida o también el servicio de alimentos. Entonces te lo recomiendo, Big Bola Casinos desde Plaza Cristal, abierto desde las 10 de la mañana hasta las 2 o 3, me parece, 3 de la mañana. Entonces, pues sí, hay mucha seguridad, obviamente, aquí. Y bueno, el estacionamiento, amplio estacionamiento, Plaza Cristal, desde planta baja, planta alta, el subterráneo también. Y bueno, todo eso y más en Plaza Cristal Tuxpan. ¿Cuál es el impuerto? Hoy no. ¿Tú te estás acordando de la camioneta que un día quiso bajar, pero no por la rampa? Chihuahua. No. Damas y caballeros, seguimos con este bloque musical y regresamos para despedir el programa, transmitiendo Radio Lobo desde Plaza Cristal, Tuxpan, Veracruz.
Muy bien, familia, pues vamos a mandar los últimos saluditos. Recuerda activar tu modo feroz, ya lo activamos de hace rato en la en la reflexión del día. Pero pues aquí vamos a hacerte la invitación para activar el modo feroz. Damas y caballeros, recuerden activar su modo feroz, el día todavía no termina. Así que activamos tu modo feroz. ¿De qué se trata esto? De ponerte dinámico, enérgico, activo y optimista. Nunca falta la persona arenosa, la persona amargada que viene y dice, no, te das ¿qué? Ya. No, la. Ah, ok. Dice Ernesto. Que... Ernesto, déjeme seguir con el speech, por favor. Ernesto dice que se identifica con este tipo de personas. Bueno, te estaba comentando, nunca falta esa persona tóxica, no, la toxicidad a flor de piel, que viene, nada más está gruñendo esa persona, quieres platicarle algo y nada le parece, ¿cómo dice? Nada les embona, y a todo le busca del lado negativo, el lado pesimista, todo el tiempo te están contando tragedias. Oye, ¿cómo estás? Pues ahí estoy. Que la canción. Oye, ¿cómo te fue este fin de semana? Pues ay, más o me cárgala. Bueno, en serio, entonces, damas y caballeros, el mal se combate con el bien. Así que comparte luz, comparte amor, todo lo, la buena onda, lo puro, lo hermoso y lo maravilloso que compone tu persona. Compártelo hoy, mañana y siempre. Y mira, tendrás bendición y bendición en abundancia, porque somos los hijos de un rey poderoso, de un Dios millonario. Y bueno, nosotros tenemos acceso a toda la creación. Ándale, toca la puerta y se te abrirá. Busca y encontrarás. Pide y se te dará. Entonces, recuerda que el 1% es de inspiración, o sea, tienes alguna idea, tienes alguna ocurrencia, pero el 99% restante es de transpiración, es de hacer el esfuerzo para que puedas tener todo aquello que quieres, lo que quieres, lo que sueñas, lo que anhelas, lo que deseas con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Y entonces, hay que ir por ello, campeón, activando el modo feroz, dinámico, enérgico, activo y optimista. Eso, bebé, eso, Tilín. Vamos a darle crán al alacrán. Ahí está mi querido Sergio Cruz. Nosotros le mandamos todo lo bueno, lo puro, lo maravilloso del éxito con este proyecto musical que se llama La Cumbia de Sergio Cruz. Nosotros también comenzamos con nuestro proyecto que se llama León del Sabor. Ahí estamos con nuestros éxitos de La Cumbia de Maribel, el Mil Horas. También tenemos nuestro proyecto del Super Show del Sabor, que en la mañana nos fuimos a hacer allá a bailar con Marianela, allá al foro de la mujer por el 8 de marzo. Y bueno, también le mandamos el saludo aquí a Marita Portilla, siempre compartiendo los emojis chistosos aquí de que está atacada de la risa con todas las ocurrencias que tenemos acá. También tengo otro saludito, a ver, Morenita Martínez, siempre apoyándonos con los votos aquí para el duelo feroz. Ahí está el saludo para Morenita Martínez. Tengo otro saludo para Chemo Junior Martínez de Oaxaca. Fíjate, Chemo Junior Martínez de Oaxaca, no es de Oaxaca, él es de Ceibarrica, pero vive en Monterrey, pero no es de Monterrey, es de Ceibarrica, pero es de Oaxaca porque su esposa se apellida Oaxaca, ya ves que el apellido es de Oaxaca, bueno, así se llevan ellos. Muy bien, también tengo otro saludito para Peter desde la hermana República de Arcadia en Florida, Florida, United States of America. Hello, my friend, how are you? Are you fine? That's right, man, ok, very well, papas con betabel. Allá le mandamos el saludo. También a mi querida Sonia Hernández Cabrera, ella nos sigue desde los primeros programas, estoy seguro del programa número 1, o el número 2, o el número 3. Estamos en el programa número 353, me parece. Este es el programa número 353 y aquí sigue mi querida Sonia Hernández Cabrera desde Álamo, el Valle Dorado de la Naranja. Otro saludito para Ricarda Hernández. Ricardita también nos apoya aquí con sus buenas vibras, su buena onda, su energía maravillosa. Ahí está el saludito para ella. Delia Morales Reyes, Delia también desde Ceibarrica. Allá tuve la oportunidad de saludarlos en una acontecimiento no tan bonito, pero tuve la oportunidad de saludarlos allá. El saludo para Delia Morales desde Ceibarrica. Rosy Oaxaca, de que ella es la princesa de Chemo Junior. Allá le mandamos el saludo hasta Monterrey, Nuevo León. Hasta allá llega el duelo feroz. Hasta allá llega el modo feroz, eso quise decir. También tengo otro saludo. A ver, tengo aquí, por acá, por acá, por acá, por acá. Lía Bersabé, Rosa Román. Déjame comentarte, Lía, que ya me apareció, no sé por qué. Facebook siempre me lo manda el lunes, pero me acaba de llegar hoy viernes la lista de el top VIP de los fanseses. El top VIP de los fanseses destacados. Ok, los fans destacados, ya lo dije bien.
Y este, voy a, pues voy a publicarla, nada más denme chance porque hemos andado ocupados. Y bueno, tengo otro saludito para Calixto Quiroz Morales, mejor conocido como Kimo Show. Kimo Show de la comparsa de Rosita Crespo. Lo vamos a invitar a una entrevista para que nos esté platicando cuál va a ser el motivo de los trajes, cómo van a ir este, vestidos en este año la comparsa de Rosita Crespo, que por cierto es una de las más solicitadas, de las más homenajeadas y las más esperadas cada año en el Carnaval Tuxpan, el Carnaval de Tuxpan. Desde la, fíjate, la comparsa Rosita Crespo se distingue por su, este, su clasificación de comparsa elegante. También tenemos la comparsa de Víctor Castañeda. No, ese Víctor Castañeda, qué bárbaro. Yo cada vez que lo voy a actuar con Producciones Castañeda, haciéndola de Joaquín Galán. Es que es esta, el dueto Pimpinela. ¿Cómo se llama la chica de Pimpinela? Es Lucía, creo que es Lucía Galán. Y el cuate se llama... Ahorita dígame, adelante cabina. Conteo a qué hora. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Damas y caballeros, llegamos al final de esta emisión del Rugido Grupero de Radio Lobo 96.7. Es la que manda. A ver, yo le pregunto a cabina, ¿sí dimos la segunda mención a nuestros amigos de la concesionaria? ¿Sí? Parece que sí. Cabina, apóyame. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, aquí me están corrigiendo, dice, sí, efectivamente, Lucía y Joaquín Galán, el dueto Pimpinela. Ahí está el saludo para Víctor Castañeda, que no va a faltar, que fue el rey de la alegría el año pasado. Y bueno, ahí está el saludo. Recuerda que la semana que viene vamos a tener otra súper entrevista con una persona que nos visita desde Ciudad de México. Acaba de terminar la grabación de una telenovela, precisamente allá en Televisa, México. Y bueno, la vamos a tener de entrevista la semana que viene. Seguimos también dando a conocer los detalles del próximo Carnaval Tuxpan 2023 en nuestras entrevistas con los amigos ilustres, amigos de Tuxpan y la región. Y bueno, damas y caballeros, nos estamos despidiendo prácticamente de aquí, desde las instalaciones de Plaza Cristal Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz. En estas vacaciones, pues tráete a tu familia para acá. Yo sé que igual y te dicen, oye, pues es que yo vengo allá, vengo de Querétaro, vengo de Guadalajara, vengo de Monterrey, y pues allá también por los complejos comerciales. Bueno, sí, pero si de repente te hace falta algo, el traje de baño, el calzado, las sandalias, la toalla, algún artículo de belleza, aquí lo puedes encontrar en Plaza Cristal. ¿Sale? Después de irte a la playa o antes de irte a la playa, pues aquí también tienes el área de comida, tienes todo. Ándale. Bueno, familia, nos despedimos recordándote que actives para este fin de semana el modo feroz. Ponte dinámico, enérgico, activo y optimista. Si vas a recibir familia, si te vas a ir tú de vacaciones, ándale, váyase bien, que todo le vaya, maneje con precaución, maneje con cuidado y buenas vibras. Ahí te va tu dosis diaria de diversión. Damas y caballeros, que tengan excelente tarde, al rato que no sea Navidad, que tengas una noche buena. Desde cabina de control, Ceci Rodríguez, aquí apoyándonos en la logística de transmisión, Ernesto Mar Santiago y tu servidor, Cristian Rodríguez. Super Show del Sabor. Bye. Bueno, familia, hemos terminado esta emisión del Rugido Grupero de Radio Lobo. Y pues ya, vámonos porque ya nos tenemos que ir. Familia, nos escuchamos lunes a las 5 de la tarde. Bye. Comparte la transmisión. Comparte. Ahora sí, ya. Vámonas. ¡Woo! Finalizar.